Bien, en este vídeo te voy a explicar cómo analizar un circuito amplificador con un amplificador operacional, ¿vale? Y entenderás lo que es la famosa masa virtual. Mi nombre es Aurelio Cadenas y esto empieza ya. Bien, como ya te expliqué en la clase de introducción del amplificador operacional, los conceptos básicos que debes de tener, la mayoría de las aplicaciones con amplificadores operacionales tienen realimentación negativa, que ya te expliqué. La realimentación negativa se identifica muy fácilmente, ¿vale? Muy fácilmente. Consiste en ver que tenemos unido el terminal de salida con el terminal de entrada inversora, con la entrada negativa. Siempre que unamos eléctricamente, en este caso lo tengo unido con una resistencia, con un resistor. También puedo unirlo con un diodo que conduzca, con un transistor que conduzca, con un condensador, con una bobina, con cualquier elemento electrónico. Si unimos la terminal de salida con la terminal de entrada inversora, estamos haciendo una realimentación negativa. Así se identifica sencillamente. Bien, entonces vamos a ver que todo este circuito va a tener una ganancia, que va a depender no del amplificador, sino que va a depender de la red de realimentación, aquello que llamábamos beta, ¿vale? Bien, ¿cómo analizar este circuito? Tremendamente fácil. Mirad, yo siempre voy a empezar de la misma manera. Amplificador con realimentación negativa. El amplificador está con realimentación negativa, ¿vale? Voy a suponer, cuidadín aquí, voy a suponer que no está saturado. Amplificador no saturado. Por lo tanto, esta tensión que tengo aquí, es tan pequeña, que la voy a despreciar. Mirad, si la tensión de salida fuera la mayor posible, por ejemplo positiva, fuera 15 voltios, ¿qué tensión uso de tengo? Bueno, va a depender de la ganancia diferencial. ¿Vale? Imagínate que esa ganancia vale 100.000 veces. Eso quiere decir que la tensión USUD son 0,15 milivoltios. ¿Vale? Si aquí tengo 15 voltios, la tensión de entrada diferencial vale 0,15 milivoltios. La voy a despreciar. Para mí esa tensión es despreciable, cero, ¿vale? No es que valga cero, es que vale tan pequeña que la voy a despreciar. Por lo tanto, como esto es tan pequeño, voy a decir que esto es prácticamente cero. Y como consecuencia, este punto, que lo voy a llamar el punto G, porque es un punto muy importante, este punto está al mismo potencial que este, porque no hay diferencia de tensión, no hay diferencia de potencial. USUD es prácticamente cero. Por lo tanto, como este punto está a masa, está a 0 voltios, este punto también va a estar a 0 voltios, ¿vale? Entonces, si la tensión USUD la tengo entre este terminal y masa, de verdad, masa real, también la voy a tener aquí. Aquí voy a tener USUE en esta resistencia, ¿sí? Y la corriente que viene por esta resistencia, que la voy a llamar ISU1, ¿cuánto vale? Leon, tan fácil como decir que ISU1 es USUE partido de R1. Así de fácil. Vale, repito, este punto lo estamos considerando como si estuviese este punto a masa. Porque, repito, esta diferencia es tan pequeña porque estoy considerando que el amplificador operacional está trabajando en la zona lineal, no está saturado, ¿vale? No está saturado. Bien, entonces, repitamos. ¿Qué va a ocurrir si esta corriente viene por aquí? Al llegar a ese nudo, ¿para dónde va? Para aquí hemos dicho que las corrientes de polarización, la corriente que entra por ahí, son tan pequeñas que las vamos a despreciar. Por lo tanto, como consecuencia, señores, por aquí viene también ISU1. Esa es la misma corriente.
¿Y qué va a ocurrir? Que aquí va a producir una tensión, ¿vale? Una tensión en esa resistencia R2. Pero cuidado, ¿qué tensión tengo aquí? La tensión que tengo aquí es la misma que de salida. Si te das cuenta, este punto es este. Y este punto es este. Es el mismo punto. Por lo tanto, entre aquí y aquí, tengo la misma tensión. Entre aquí y aquí, entre estos dos terminales, tengo, si tú vienes con un... Estaba vivo. Si tú vienes con un multímetro y mides aquí, mides lo mismo que aquí. Y vas a medir lo mismo que aquí. ¿Vale? Pero cuidado, pero cuidado. La tensión USS aquí sería menos USS. Cuidadín. ¿Vale? Cuidadín. Cuidadín. Visto de otra manera. Si yo considero que esta tensión, este es el terminal positivo, es el terminal positivo, si esto es USS. Esa es USS, la polaridad USS. Pero fíjate, la corriente circula en este sentido, ¿vale? Y este más, la corriente por un resistor siempre entra por el terminal positivo. Cuando entra por el terminal negativo, una de dos. O esa intensidad es al revés, o esa polaridad es al revés. Si esta polaridad es la que yo estoy considerando, ¿vale? Esta corriente va a ser negativa. Bien. Entonces, ¿qué decimos? Decimos que la tensión de salida es menos US1 por R2, ¿vale? Porque la corriente me está entrando por el terminal negativo, ¿vale? Recuerda el convenio de signos, esto es muy importante. Si yo tengo esta corriente así en una resistencia, producirá una tensión así, ¿vale? Pero si en la resistencia, y esto será... Por la ley de Ohm, esta tensión será VR por I. ¿Sí? Ya, pero si la tensión que yo tengo realmente no es esta, sino la tensión que yo tengo es esta, ¿vale? Y tengo que aplicar la ley de Ohm, esta tensión que tengo aquí, que la voy a llamar V sub X, ¿qué tendría que decir? Tendríamos que decir que V sub X es menos I por R. ¿Vale? Porque la corriente entra por el terminal negativo. ¿Sí? Es un convenio de signos. Bien. Aclarado esto, pues, nada, sustituyo aquí, IS1, ¿quién es IS1? USV partido de R1. Bueno, pues venga, USS, USV partido de R1, y por R2. Ya tengo. Si USS la paso para aquí, USV la paso por aquí, tengo menos R2 partido de R1. Es decir, la ganancia de todo este amplificador es menos R2 partido de R1. El signo menos, ¿qué me indica? Que si yo tengo una tensión, de entrada, por ejemplo, senoidal, ¿vale? Senoidal, tensión de entrada, la tensión de salida, ¿cómo va a ser? Pues la tensión de salida, lógicamente, va a ser invertida, al revés, y aumentada, en lo que nosotros queramos, ¿vale? Y aumentada. ¿Cuánto vale esto? Imagínate un voltio, y menos un voltio, ¿eh? Voy a meter un voltio de pico. ¿Qué tensión tendremos en la salida entonces de pico? Bueno, pues va a depender de la relación entre R2 y R1. Muy fácil. Quiero un amplificador que tenga una ganancia de 10. Bueno, pues tomamos R1, le ponemos 10K y R2 le ponemos 100K. Ya construiste un amplificador de ganancia 10. Así de fácil. Tremendamente fácil. Entonces, ¿qué voy a tener aquí? 10 voltios y menos 10 voltios. Vale, sin ningún problema. El circuito es así de sencillo. Bien, pero claro, ¿y qué pasa si nos pasamos
aumentando la tensión de entrada? Bueno, pues que vamos a conseguir saturar al transistor. Vamos a poner un ejemplo. Esta es la expresión que tenemos, la tensión de salida. Las resistencias las hemos colocado así, esta de 100 K y esta de 10 K. Siempre es aconsejable trabajar con esta relación, de decenas a centenas de K, ¿vale? Es como mejor se comporta el amplificador. Resistencias muy grandes dan lugar a variaciones grandes y no es estable el circuito, ¿vale? Mejor trabajar con este tipo de valores de resistencias. Sobre todo cuando estamos con corriente alterna, Vamos a ver cuáles son los problemas de trabajar con resistores de gran valor, Pero bueno, de momento vamos a centrarnos en lo que tenemos. ¿Qué pasaría si vamos a introducir, por ejemplo, una tensión de entrada? Para dibujarlo más fácilmente, vamos a dibujar una tensión triangular, Da lo mismo la forma de onda, pero vamos a dibujar una tensión triangular. Así, así. Bueno, si quieres, podemos dibujar otro semiciclo. Perfecto. Y ya 2 voltios, y esto sería menos 2 voltios. Vale. Vamos a ver cuánta tensión tenemos en la salida. Tensión de salida. Pi, 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 pi. Vale. Aplicando la expresión, tenemos que la tensión de salida es menos 10 veces la tensión de entrada. Vale. R2, 100 partido de 10, 10. Bien, pues en teoría esto iría a 20 voltios, en teoría esto iría a 20 voltios, pero cuidado, el signo menos invierte, por lo tanto vamos abajo, tendríamos ahí menos 20 voltios, Entonces en teoría él querría hacer esto y querría hacer esto, ¿vale? Pero el amplificador operacional disminuiría hasta 15 y al llegar a 15 voltios negativo lo que hace es recortar, ¿vale? Y al llegar a 15 voltios positivos lo que va a hacer es recortar. Entonces tendríamos recortada esa señal triangular, ¿vale? El amplificador operacional estaría saturado aquí, en ese instante. Estaría saturado ahí, en ese instante. Ahí estaría saturado. Aquí estaría saturado. Y atención al dato. Si tú lo puedes hacer en la práctica, Si tú vienes aquí y colocas tu voltímetro, ¿cuánta tensión mides? ¿Cuánta tensión mides? ¿Mides cero? No. O si tú colocas tu osciloscopio entre este punto y masa, ¿qué señal estarás midiendo? ¿Qué señal estarás visualizando tú en el osciloscopio? Voy a poner aquí la tensión U sub D, ¿vale? Porque lo que estamos haciendo es midiendo la tensión U sub D. Bueno, concretamente, si este es el positivo, estaríamos midiendo menos U sub D, porque recuerda que U sub D la estoy considerando siempre así, ¿vale? ¿Qué estarías visualizando? Pues mira, muy fácil. Mientras el amplificador operacional no está saturado, esa tensión es tan pequeña que la despreciamos. Ahí, ¿vale? O sea, en esos tramos, en esos instantes, la tensión en el punto G es cero. Pero, ¿qué va a ocurrir en los demás en este instante? Bueno, pues lo que vamos a tener es un pico ahí, que es eso de ahí, y un pico ahí. Entonces, cuidado, que esto de la masa virtual siempre se cumple cuando el amplificador esté trabajando en zona lineal, es decir, no esté saturado, ¿vale? Porque si está saturado, eso no es masa virtual. Y esta fórmula ya no se cumple.
cuando está saturado, ya no se cumple. ¿Qué es entonces lo que se cumple? ¿Cómo yo puedo calcular este valor? ¿Te gustaría saber qué valor tenemos ahí o qué valor tenemos ahí? Pues se puede hacer muy fácil. ¿Vale? Para ello necesitas saber la teoría de análisis de circuitos, ¿vale? Pero mira, si te interesa, vamos a ver. He dicho que este amplificador lo puedo sustituir por su circuito equivalente, ¿vale? Bien, voy a considerar este caso, ¿eh? Para que me salga positivo, ¿vale? Voy a considerar este caso. ¿Qué tensión tengo en la entrada? En la entrada tengo menos 2 voltios, ¿vale? Pues aquí voy a poner una pila. Justo en ese instante es como si aquí tuviésemos una pila de 2 voltios. Vale, bien. Voy a ir borrando por aquí cosines que no necesitamos. El amplificador lo voy a sustituir por su circuito equivalente. Vale. ¿Cuál es el circuito equivalente? Pues muy fácil. ¿Qué tensión tenemos a la salida? 15 voltios. Bueno, pues el amplificador es esto. Y más ni menos. Ese sería el circuito. Esto está abierto porque la impedancia, sabes, que es infinita, la impedancia de entrada, no circula corriente. ¿Tú sabrías calcular la tensión en el punto G? ¿Tú sabrías calcular la tensión en el punto G? Bueno, hay infinitos métodos. Yo voy a aplicar uno, que es el siguiente. Para que veas lo sencillo, ¿eh? Voy a aplicar el teorema de Millman. Yo cuando era joven lo llamaba el lechero, el teorema del lechero. Aunque bueno, no es lo mismo, pero bueno. Y fíjate, la tensión en el punto G va a ser esta tensión, que es U sub E, ¿eh? Cuidado que esto ya no es U sub E, ¿eh? Esta tensión, que es U sub E, dividido de la resistencia que tiene ahí en serie, R1. Por este otro lado tendríamos U sub S, ¿eh? Porque U sub S ya sé lo que vale, 15, ah, vale, pues nada, 15 en serie con R2, partido de R2, y es positivo, ¿no? Es positivo, vale, pues, y dividido de 1 partido de R1 más 1 partido de R2, ¿vale? Si sustituyes aquí U sub E, que vale menos 2 voltios, ¿eh? Menos 2, y operas ahí, vamos a ver cuánto sale. Bien, yo tengo menos 0,45, es decir, la tensión en el punto G, o sea, que a esto lo llamo U sub D, y la U sub G la llamo así, ¿vale? La U sub G es esta. Entonces, como estás viendo, la tensión diferencial es menos V sub G, que sería 0,45. O sea que este valor va a ser 0,45 y este valor por lo mismo pero negativo. ¿Eh? Y ese es ya el circuito totalmente resuelto. ¿Eh? Bien, lo importante que quiero que veas es que hay que tener cuidado cuando se analiza el circuito. Siempre analizamos los circuitos con los amplificadores operacionales suponiendo que no están saturados, ¿vale? Y así obtenemos la expresión que relaciona la salida con la o las entradas. Y luego hay que tener en cuenta que cuando vaya a trabajar puede haber momentos en que se sature, ¿vale? Y en estos casos hay que considerar el amplificador operacional con su circuito equivalente, analizar el circuito y obtener lo que estamos obteniendo aquí, ¿eh? Que hay unos picos, ¿eh? En la tensión de entrada que lo están saturando, ¿vale? Así de sencillo. Bien, pues con esto hemos llegado hasta el final. Nos vemos en la próxima clase. Bueno, gracias por tu atención hasta el final del vídeo. Puedes hacerme cualquier pregunta o comentario sobre el mismo. Espero que te haya gustado. Si es así, por favor, dale al me gusta, pulgar arriba. Y si no quieres perderte ninguna de mis clases, suscríbete a mi canal A Cadenas y no te olvides de activar la campanita para que YouTube te avise cada vez que suba un vídeo. Gracias y hasta la próxima clase. Hasta luego.